Bien, muy buenas noches con todos. Eh, ¿Se me escucha ya, por favor? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. bien. Bienvenidos a esta charla informativa, la segunda charla informativa que damos dirigida al programa de titulación que vamos a comenzar en febrero de este año. Soy el doctor Javier Morán, eh, decano interino de la Facultad de Ingeniería y estoy a cargo de esta charla. Que la vamos a dividir en dos partes porque hay dos públicos eh, en esta modalidad. El público que va a buscar la titulación por elaboración de tesis y el público el bachiller que lo va a hacer por la modalidad de trabajo de suficiencia profesional. ¿no? Eh, debo aclarar, obviamente, que la elección es de libre, eh, libre albedrío, pero va en la charla ya iremos dando una indicaciones por qué algunos bachilleres les conviene preferentemente tomar la modalidad de suficiencia y que a otros obviamente eh, tomar la modalidad de tesis. Entonces voy a comenzar explicando eh, el aspecto administrativo y académico de eh, la modalidad de titulación en el caso de elaboración de tesis. Permítame compartir mi pantalla, por favor. Cualquier situación la van comentando a través del chat y al final también podremos hacer algunos comentarios. Muy bien, entonces estamos en la modalidad de programa de actualización, o titulación 100% virtual. En este caso voy a comenzar a explicar cuándo es por elaboración de tesis. Muy bien, siempre primero el marco regulatorio. Estamos amparados en la ley universitaria 30.2.20, artículo 45, obtención de grados y títulos, inciso 45.2. La letra dice que se requiere el grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. El título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. Primera aclaración, muchos de ustedes tienen ya su bachillerato en mano y otros se les está permitiendo que entreguen la evidencia de que han solicitado la entrega de este bachillerato, porque obviamente en las circunstancias actuales que vivimos ya hace más de un año están demorando un poco la entrega de los bachilleratos, ¿no es cierto? Entonces, o tienen el bachillerato en mano. O han mostrado la evidencia que han solicitado el bachiller. No es admitible una persona que esté recién, ¿correcto? Eh, culminando alguna situación previa de requisito de bachiller. No, estamos hablando de personas que tienen el bachillerato en su mano o han solicitado a través de la universidad que el Estado le entreguen, pero no tienen nada pendiente. Hago la aclaración, por favor. Sobre el último párrafo, el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. Hasta antes de la ley, un alumno que estudiaba en una universidad X podía titularse en la universidad Y. Esto ya no ha sido. Es verdad que el año pasado, en agosto, el Estado, el Ministerio de Educación, emitió un decreto que le permitía a bachilleres de universidades no licenciadas exonerarse de esta condición. Sin embargo, la universidad, en su autonomía, decidió que a pesar que existe el decreto que ampararía esta modificación, no lo va a asumir. Es decir, no vamos a admitir a ningún bachiller de universidad no licenciada para que participe en este proceso. Quizás otra universidad lo pueda aceptar, pero la universidad en su autonomía no lo ha hecho. Hago este comentario porque de repente, como pasó en la charla pasada, alguien citó el decreto. Es verdad, el decreto existe para bachilleres de universidades no licenciadas, pero se nos ha indicado desde el periodo pasado que la universidad no va a hacer uso de esa posibilidad. Así que solo este programa está dirigido a bachilleres de la Universidad San Ignacio Loyola. Si bien el Estado, entonces, a través del inciso 45.2, eh, da la norma general de la titulación, ¿correcto? Cada universidad tiene que establecer su marco regulatorio específico. Entonces, a través del inciso 45.2, la universidad tiene, un, tiene una directiva del Vicerrectorado de Investigación que norma cómo se elaboran los trabajos de tesis para título profesional. Lo tiene que tener, es mandatorio y esta responde a esa normativa. ¿De acuerdo? Entonces, es en ámbito de esta norma que se van a elaborar los trabajos de tesis. Bien. Teníamos un comentario, no sé, alguien. Para, a través del chat, por favor, cualquier comentario para no detenernos mientras vamos con la explicación. Continuamos entonces. Un momento, por favor. Un segundito. Listo, continuamos entonces. Tercero, listo, la parte normativa. ¿Qué requisitos les pedimos a aquellas personas que van por la modalidad de elaboración de tesis en este programa de titulación? Tener el grado de bachiller o ser egresado con trámite del bachiller. El trámite se demuestra de forma muy concreta. Tiene un formato que le entrega al alumno o al egresado que solicita su entrega de su bachiller. ¿De acuerdo, son dos posibilidades. Sin duda, en cualquier caso. Nadie va a poder sustentar si no tiene el bachillerato en su mano. ¿De acuerdo? Bachillerato en su mano, que ahora se está entregando en formato digital. Hay una, un requisito que es básicamente documentario. Número uno, tienen el bachiller o muestran que lo han solicitado y está en trámite. Copia simple del diploma de bachiller si lo tienen o la constancia de trámite, como he dicho. Una declaración jurada simple de que no tienen deuda en créditos y cobranzas o con la biblioteca. Una copia simple de DNI. Y con los pagos del derecho del programa respectivo. Como ven, no hay ninguna exigencia que requiera ninguna revisión o aprobación. Todo es documentario. Todo lo van a entregar de manera digital a través de archivos al correo que aparece ahí de la señorita Marius Bernison, que es nuestra asistente, que atiende toda la parte administrativa de este proceso. La señorita está ahora presente también con nosotros en sala. Y ahí está su correo eh, para que ustedes remitan esta documentación, ella va a crear la carpeta y va a organizar la información de todos ustedes. Entonces, como ven, en el caso de la molía por tesis, no sometemos a ninguna evaluación, todo es documentario, ¿de acuerdo? Y queda eh, el expediente elaborado para que ustedes sean admitidos al programa. El proceso, a ver, algo nos comentan por el chat. Continúo el momento y después voy a leer. El proceso entonces, en admisión, hacen la inscripción de registro de documentos de la facultad, guía el correo que les he proveído. A través de la señorita Bernison se les va a facilitar un código de acceso a medios. Con ese código ustedes elegirán su medio de pago y nosotros realizamos la matrícula. Una vez que el sistema verifica que el pago se ha dado, nosotros nos encargamos de la matrícula y las clases comienzan el 6 de febrero y por lo tanto les informaremos ya el inicio de sus clases no es presencial es 100% virtual pero los tenemos que matricular porque matricularlo supone ingresar a un sistema que ustedes conocen ya que es el InfoSil y donde se va a activar una serie de actividades en relación a el programa en sí son tres pasos muy sencillos enviar la documentación esta documentación se completa se le remite el código pago ustedes eligen su medio de pago eso queda en el sistema registrado y procedemos a la matrícula para iniciar las clases. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en 14 semanas de clase online sincrónicas en los horarios del sábado, de 9 a 1, hay un descanso, y luego de 3 a 7, es todo el sábado. En este periodo, los participantes van a elaborar tres tipos de documentos: el primero es su plan de tesis. El segundo es proyecto de tesis y el tercero es el informe de tesis. Con este último documento es que sustentan ustedes la tesis. Obviamente, en verdad es un solo documento, pero es una construcción. En el plan de tesis, que va a ser aprobado, ustedes lo van a subir al infosil y se lo van a aprobar. Lo que tienen que demostrar es cuál es la situación problemática, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuáles son los problemas específicos? El objetivo principal, los objetivos específicos, se le va a pedir una primera aproximación al diseño metodológico. Hasta ahí es su plan de tesis, es la, la parte básica del documento. Se les aprueba. Una vez que se les apruebe, pasan a hacer el proyecto de tesis. ¿Qué significa pasar del plan de tesis al proyecto de tesis? Significa que ustedes ahora van a entrar a detallar cuál es el diseño metodológico específico, variables, hipótesis cuál es su unidad de muestra a trabajar, cuáles son sus datos, cuáles son las pruebas que van a usar para validar las hipótesis. Cuando han culminado todo ese proceso, tienen listo su proyecto de tesis. En qué momento se convierte en informe? Cuando obtiene resultados. Cuando ustedes ya tienen resultados de las hipótesis planteadas, ustedes han culminado su informe de tesis. Ese documento es el que se usa para sustentar. Es pues obvio, que para llegar al informe, el proyecto y el plan son parte de un mismo documento, solo que son etapas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se le va a aprobar durante el programa es su plan. Una vez que se le aprueba el plan, se les asigna un asesor. El asesor los va a acompañar para elaborar el proyecto y tesis y el informe y tesis. La última parte del informe y tesis requiere dos revisiones: políticas antiplagio a través del Turnitin y el uso correcto de la redacción. En este caso estamos usando las normas, las normas APA. Eso queda listo, es aprobado a través del infosil, y pasa ya a consideración de un jurado y se programa su sustentación. Esto se trabaja durante las 14 semanas. El profesor de las 14 semanas va a acompañarlos en toda la parte metodológica, pero para el proyecto de tesis, en paralelo, ustedes coordinan con su asesor, que es un asesor individual, ¿Correcto? Tienen 16 horas, como ven en el punto 2, que los acompañan específicamente ya en el tema de la disciplina. Una cosa es eh, apoyarlos y ayudarlos a construir metodológicamente este documento, que tiene una estructura que hay que cumplir, pero otra cosa es la parte específica del documento. Una cosa es que yo diga que mi tesis sea el impacto del clima laboral en la productividad en una empresa agroindustrial XX y el asesor metodológico de las 14 semanas los ayude a completar los capítulos y otra cosa es que hay un especialista en tesis que sea especialista en temas que vinculan la causalidad entre clima laboral y productividad. Por eso es que se les asigna en paralelo un asesor individual por 16 horas. El programa se inicia el sábado 6 de febrero y culmina el 22 de mayo. No hemos considerado las clases los sábados, 3 de abril y 1 de mayo, porque tienen que ver uno con semanas antes del día del trabajo y sería forzar un poco temas de asistencia en esos días que normalmente se toman como descanso. Entonces, considerando esos dos sábados omitidos, del 6 de febrero al 22 de mayo. ¿Cuál es la inversión? Hay un precio de contado de mil soles y un sistema de financiamiento de 7.500 que consiste en... Como ven ustedes, cinco cuotas, una primera cuota de 1.500 y cinco cuotas de 1.200. ¿Este pago qué incluye? Incluye, si ustedes multiplican las 14 semanas por las horas de asesoría de los sábados, son 112 horas, la asesoría individual de 16 horas y ya está incluido la sustentación de la tesis. Antes, hasta la versión de febrero del 2020, el programa de titulación separaba el pago del programa con la sustentación. Ahora, todo está incluido. La asesoría metodológica, la asesoría individual que reciben en su tema de tesis y está incluido el pago de la sustentación. ¿no? Este es el tema de la inversión. ¿A quiénes pueden acudir ustedes para consultas de tipo académica? Por favor, reitero eso: de tipo académica. Tengo una duda sobre este, algunos temas de, de mi tesis si estas pueden ser abordados. No es que los vamos a ayudar a hacer el plan de tesis, porque eso lo van a hacer en el programa, pero alguna ayuda, alguna duda de tipo académica. Pues, ingeniero, ¿debo hacer una tesis o me conviene suficiencia hacer cosas de este tipo? Acá están los correos, este archivo en este momento al final lo voy a compartir a través del chat. Entonces, acá están las personas que los atienden en todos los programas, ya sea la modalidad regular o la modalidad por CEPEL, pero por favor, cosas académicas. Toda la parte administrativa que he explicado a través del correo de la señorita Berninson, que va a recabar sus documentos y les puede absorber cualquier duda sobre su código de pago y si hay alguna duda de algún documento para que ustedes lo puedan, puedan completar su expediente. Pero acá está la lista de las personas que los pueden atender desde el punto de vista académico. Muy bien, esto es lo que corresponde a las personas que van por tesis. Vamos a atender algunas primeras consultas. Ya hay varias. A ver, un momento, por favor. Ah, ya, 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 bueno, estimado André, ya contesté ahí claramente el tema de los pagos. Eh, sí, a través del chat, nada más, por favor, vamos a, a responder. Eh, Andrés, por favor, igual, ¿es este tipo de información de pagos administrativos con la señorita Mariux. Sí, nuestro siguiente inicio en febrero va a ser agosto. El siguiente programa es en agosto. Sí, acabo de aclarar también Edwin Contreras, está incluida la sustentación en el pago. Ahora bien, ¿por qué alumnos alumnos tendrán preferentemente eh, preferentemente la decisión de usar por tesis? Porque evidentemente en la modalidad de suficiencia profesional claramente el requisito, como me voy a adelantar, tiene que ver con experiencia profesional. ¿Quiénes toman tesis? Aquellos que no logran alcanzar esta cantidad de años o muy típicamente bachilleres que acaban de acabar la carrera y por lo tanto están inmediatamente listos para continuar su proceso a través de la titulación por tesis. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta cuándo se puede realizar el pago? El sábado 6 vamos a admitir hasta el día viernes 5 como máximo, hasta un día antes cualquier procedimiento de tipo administrativo. Uh -huh. ¿Alguna consulta más sobre este tema de tesis, por favor, para pasar a la ciencia profesional? Ah, Manuel. Manuel, buena pregunta. Máximo dos personas pueden hacer la modalidad por tesis. Máximo dos personas. Y de la misma carrera, obviamente. Eh, Tomás, no. El pago es por el acto de sustentación. El pago por la entrega del título es un pago adicional que nosotros no controlamos y la tarifa la establece la universidad en relación con el Estado. No, este no, no no incluye. Incluye el acto de la sustentación, no la solicitud misma del, de la entrega del, del título. Eh, sí, por ahora, eh, contesto a algunos sobre la modalidad. Por ahora, apelando a la ley, solamente estamos usando la modalidad de tesis y suficiencia profesional. Hay algunas universidades que ya están apl aplicando el concepto de... Artículo científico o paper, pero nosotros todavía no hemos normado esa posibilidad. Este, algunos quizás más adelante la puedan tomar, pero igual, si uno va por artículo científico paper a futuro, si lo hiciéramos, es un proceso de investigación. Es prácticamente el camino de la tesis, solo que tiene un resultado que es publicado. Se lo tienen que publicar. La tesis ustedes la van a colocar en el repositorio a través del auxilio, pero cuando digo publicar a futuro, estamos hablando que una revista indexada publica su artículo científico. Eso todavía no lo hemos normado. A futuro quizás sea una modalidad. Las 16 horas del asesor personal, usted la administra con su asesor. No tiene por qué ser el sábado. Evidentemente usted la coordina en el periodo de la semana que le sea más conveniente. No tiene por qué ser el sábado. Evidentemente no creo que sea el sábado, porque va a estar muy ocupado en esas horas. ¿no? Va a ser durante la semana. Sí, en cuanto al costo que he mencionado, es el costo de la modalidad del programa de titulación. Cualquier otra modalidad que es la regular, donde usted no participe en el programa, tiene otros costos, tiene otros tiempos. Y bueno, estaría gustoso atenderlo si ese fuera su interés, pero en este momento me tengo que concentrar en lo que es la información del programa de titulación, nada más. Sí, a ver, todavía no. Ahora esto, en un momento voy a entrar a la experiencia profesional. Ya están preguntando sobre eso. Correcto, ya están preguntando sobre suficiencia entonces, perfecto. Eh, a ver, una pregunta que se nos adelanta, sí, las sustentaciones están siendo virtuales desde agosto del año pasado, se están haciendo de manera virtual. Eh, si hay dificultades de la asistencia completa en el caso del día sábado, las clases están grabadas, así que usted puede acceder. Luego observar el video si, si tuviera esta dificultad. Muy bien. Eh, Evelyn nos pregunta si la tesis puede ser un plan de negocios. Bien, entonces eh, voy a cerrar eh, la parte de tesis, ¿de acuerdo? Entro a suficiencia y luego vamos a, a redondear estas ideas. Un momento, por favor. Sí, vamos a continuar online. Algunos me preguntan si en agosto será online. Sí, va a ser online definitivamente. En verdad, es lo, dentro de lo que es, se puede especular con la instrumento que vivimos, aventurarnos a decir que sea presencial, yo creo que es mejor mantener esta figura online por lo menos en los próximos meses. Voy, voy a pasar a explicar eh, suficiencia profesional y volvemos a responder las preguntas. Un momento, por favor. Entonces voy a explicar titulación, pero para bajo la modalidad de suficiencia profesional. Ok, 100% virtual, pero es suficiencia profesional. Nos ampara el mismo marco regulatorio, obviamente es el mismo. Tenemos una directiva, así como hay una norma para elaborar tesis, hay una norma para elaborar trabajo de suficiencia profesional. Es una directiva a cargo del vicerrectorado académico. Definamos la suficiencia profesional. Es una modalidad titulación que implica que el bachiller está en la capacidad de demostrar y documentar el dominio y aplicación de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes los pues, que tomen suficiencia profesional y yo recomiendo que tomen suficiencia aquellos que ya tienen experiencia. Yo no digo que no puedan hacer una tesis, pero no va a ser algo práctico. Si ya tienen experiencia profesional. Lo que les estamos pidiendo es que demuestren que documenten, elaboren un informe de alguna experiencia realizada. Muchas veces me preguntan, ¿qué experiencia? ¿Qué experiencia que ustedes tuvieron el liderazgo, la gestión? Tuvieron el dominio del tema, no aquella experiencia donde ustedes fueron de repente parte del equipo. Tiene que haber dominio. Ustedes no van a descubrir nada, ustedes van a documentar, van a informar una actividad profesional que han realizado con éxito una optimización, una implementación, eh, una metodología. Eso no es una hipótesis, esa no es una prueba, o esas no son variables. Es documentar, resumir, informar, reportar una experiencia profesional. Así que si en la sala hay personas que tienen ya la experiencia profesional, mi clara recomendación es que tomen esta modalidad y que no elaboren la tesis. Repito, yo no digo que no lo puedan hacer, pero obviamente... Es como crearse una barrera innecesaria. Además, como puede ocurrir y usualmente ocurre que algunas experiencias profesionales no sean continuas, sino que sean de algún proyecto, obviamente damos la opción que esto ocurra así. Informe de experiencia, un trabajo práctico sobre experiencia profesional, o también admitimos un proyecto. Ingeniero, yo trabajé para la, para la OMPE, trabajé un proyecto sobre un tema de. Eh, integración de base de datos. Okay. Es un proyecto, tiene inicio y final, es válido. Esto lo ampliamos porque hay muchos eh, profesionales del ámbito de la informática y sistemas que están acostumbrados a trabajar bajo esta modalidad, es su naturaleza. En cambio, eh, otro ingeniero que va a implementar algo de manera continua en temas de calidad, en temas de producción, no trabaja de esta manera, no trabaja bajo metodologías que se repiten sistemáticamente pero hay muchos ingenieros que lo hacen por proyectos. Por lo tanto, también esto es válido en su experiencia profesional. En este caso, los requisitos de admisión sí son diferentes, porque tenemos que validar dos cosas. Como ustedes vieron, tiene que haber un dominio de aquellas capacidades que son pertinentes a su profesión. Entonces, en el caso de los alumnos que postulan por modalidad de suficiencia, no es suficiente la presentación de documentos. Tenemos que aprobarle un expediente. ¿En qué consiste el expediente? Copia simple de grado de bachiller, copia del DNI. Constancia y certificado de trabajo de por lo menos tres años de experiencia. Acá les vamos a nosotros a proveer el anexo. El documento anexo 1 es para que demuestren su constancia de trabajo y la evidencia de los tres años de experiencia. Su currículum vitae, que también va en el formato que les vamos a proveer, que se llama anexo 1 un informe ejecutivo del informe suficiencia profesional. El anexo 2 es un formato que les vamos a proveer, que se lo va a enviar la señorita berdinson y repito, es un informe, no no, no, no imaginen que es, es un documento muy extenso, es solo, les pedimos un informe, es una estructura ya que está preelaborada. Este informe es clave, porque este es el informe que prácticamente aprueba o desaprueba el expediente, porque en el informe, el revisor, que es el director de la carrera, va a observar, va a verificar, si realmente la experiencia corresponde a alguna capacidad del perfil de egreso del ingeniero de su disciplina. A ver, voy a exagerar. Si hay un ingeniero civil cuya experiencia a demostrar es que se ha dedicado a la venta, a la parte inmobiliaria, a vender departamentos, evidentemente no va a pasar como experiencia profesional de un ingeniero civil. Estoy exagerando, pero para que me entiendan la idea. Tampoco somos rígidos, somos flexibles, pero la naturaleza y la suficiencia profesional tiene que estar alineada con la competencia de salida de ese ingeniero de acuerdo hay ingenierías por ejemplo como la industrial que son muy flexibles no hay ingenieros que están en industriales que están en finanzas que están en logística que están en calidad pero hay otras ingenierías que son bien específicas correcto como la civil como las de alimentos como las de informática que también los informáticos no solamente pueden presentar experiencias vinculadas a programación desarrollo de software están muy vinculados a proyectos, están muy vinculados a procesos, o sea, esa parte es amplia, pero eso lo decide el director de carrera. Entonces, estructuren, el documento se les provee, completen la información y ese documento del anexo 2 es el que da ok. Si el director considera que el informe presentado está en una brecha alejada de la, del perfil de egreso del ingeniero de la disciplina, no va a aprobar el expediente, ¿de acuerdo? Si considera que la experiencia es concurrente con lo que hace un ingeniero de la disciplina que corresponda, la va a aprobar. Igual hay una declaración jurada de no adeudos en créditos y cobranzas y un tema importante. No deben hacer ningún pago los que participan por suficiencia profesional hasta que les hayan aprobado su expediente. ¿Cómo les informan? El director envía una carta firmada digital a su correo donde les dice muy concreto, estimado para, párrafo, su expediente. ¿Aprobado o desaprobado? Solo cuando reciban esta carta firmada diciendo que se aprobó su expediente, continúan con el proceso de pago. Repito, si no han recibido esta carta de aprobación, no deben hacer ningún pago. Lamentablemente ha pasado que algunos consideran que por entregar la documentación se les aprueba, hacen el pago y luego les envían la carta y está desaprobado su expediente y hay que hacer todo un trámite de carta de crédito para hacer la devolución. Así que esperen la carta y recién proceden con el pago. Un comentario importante para los egresados bachilleres de Cepel. Como los alumnos de Cepel provienen de una experiencia ya de experiencia profesional, entonces estos tres años de experiencia que le pedimos a los alumnos del pregrado regular, en el caso de los alumnos de Cepel, tiene una diferencia. De esos tres años, dos años se los reconocemos mientras eran estudiantes de Cepel. Por lo tanto, les faltaría un año a los alumnos de CEPEL que tienen que demostrar. Ese año se cuenta desde que culminaron la carrera. No ni siquiera desde que tienen el bachillerato en su mano. Es decir, yo en el sistema puedo haber, Juan Pérez estudió Ingeniería empresarial y Empresarial del Sistema en CEPEL y culminó sus estudios en agosto del 2020. Desde ahí comienza a contar el año. Porque si yo les cuento desde que fueron bachilleres y el trámite, ahí los perjudico con el tiempo. Entonces, aclaro. Los tres años que se pide experiencia para el caso SPEL, dos ya están como se dice comodín, porque se les reconoce por su naturaleza profesional, pero les falta un año mínimo. Ese año, por lo menos, tiene que haber ocurrido después de que han culminado la carrera. En cualquier caso, cuando hablamos de experiencia profesional, no se cuenta en absoluto la experiencia como practicante preprofesional o como practicante profesional. Esa no es válida. ¿De acuerdo? Esa no es considerada una experiencia profesional. Entonces, ahí hay una, uh, un paréntesis para los el, uh, egresados de CP. La ruta a seguir: toda la información igual se envía de forma digital a el mismo correo de la señorita Berninson. Esperan la carta de aprobación que les envía el director, luego el código de pago, eligen su medio de pago y procedemos a matricular. El programa es exactamente el mismo, obviamente están en salones separados porque no van a estar con los alumnos que están elaborando tesis. La frecuencia también es la misma, la duración es la misma, el inicio y final también es el mismo. El grupo de personas que va a atender aspectos académicos también es la misma. Acá sí es más relevante porque ustedes podrían ir adelantando con alguno de los que figuran ahí en su respectiva carrera. Si la experiencia que quieren ustedes validar, documentar, es la pertinente o apropiada para participar en este programa, el coste es exactamente el mismo. Esto cubre la asesoría individual, metodológica, e incluye el pago de la sustentación. Muy bien. Entonces hemos recorrido. Y ahora pasamos nuevamente a absorber las preguntas, por favor. Un momento. quiero pasarles los archivos si puedo a ver un ratito no ok a ver vamos a comenzar a atender los avisos eh, se puede hacer proyectos de habilidad como tesis algunas empresas están que sí sí claro sí sí eh, las tesis eh, Pueden ser también implementación de algún sistema, de algún proceso. Sí, no tienen por qué necesariamente acabar, eh, digamos, eh, en datos finales de, de, una, de una actividad. Sí, es posible. Si acaba de terminar la carrera, eh, ¿cuánto tiempo tengo como acción para aplicar a titulación? Bueno, de inmediato, no tendría ningún problema. Si va a ser tesis, si usted acabó la carrera, no tiene los requisitos que los que he mencionado para usted, pero no aplicaría por experiencia profesional, obviamente. Me dice Mario Ayulo, que trabaja todo el día sábado. Este, bueno, su dificultad está que solamente podría a través de los videos mantener, pero dejo ya a su, a su disponibilidad poder hacerlo de esta manera. ¿no? no negamos la posibilidad que lo haga así, pero va a tener dificultades quizás de cercanía con el proceso. Eh, pregunta: Si la titulación lo no hacen los dos, no es un pago a medias, cada uno tiene que hacer su pago, señor Contreras. Por supuesto, por supuesto. La ingeniería industrial es la más amplia de todas: implementaciones, mejoras, procesos, normas de certificación, totalmente. Ahí Pierre puede Hemos tenido tesis, por ejemplo, de aspectos financieros, de aspectos comerciales. Bueno, esa es la característica del industrial, ¿no? Es, es, to, es todista, tiene modalidad, es flexible. Esa es su ventaja, ¿no? A ver, vamos a continuar. Bueno, algunas cosas creo que ya las mencioné. Eh, me dicen si se puede. Me dice Richard Álvarez si se puede obtener la tesis sin llevar este programa. Y de sí, por supuesto, es, señor Álvarez. Solo que hoy día estoy dedicado a explicar el programa de titulación, pero cualquiera de ustedes es libre de hacerlo por la modalidad regular. Esa es una modalidad individual. Solo le dan un asesor para que atienda su tesis por 12 horas y usted prácticamente es absolutamente autónomo. No hay acompañamiento, no hay metodología. Usted tiene que resolver todo. Solo con su asesor, que le vamos a dar 12 horas. Pero por supuesto que usted es libre de seguir la otra modalidad. Muy bien. Eh, si la experiencia la hizo en una empresa que ya no labora, no hay problema. No, no habría problema en ese aspecto, ¿no? Lo que usted tiene que defender y documentar la información de la experiencia que vivió. No tendría por qué estar en ese momento trabajando en la empresa de la experiencia que usted, está, que usted va a documentar. Bueno, si usted tiene ya, señor Velasco, tantos años de experiencia, usted está de sobra. Lo, lo que pedimos es mínimo tres. Mínimo tres. Si tiene más, bueno, está súper calificado, ¿no? Ya, sí, señor Tomasini. El, el asesor de los días sábados es un asesor metodológico. Elaborar el plan, el proyecto, el informe tesis es como elaborar un libro, tiene capítulos. Y por lo tanto hay que cumplir con protocolos de esa redacción, de, de ese contenido. El asesor de las 16 horas es el que se involucra en su, en, su, en su tema específico de tesis. ¿De acuerdo? El metodólogo lo que se asegura es que cada capítulo de la tesis tenga lo que tiene que tener. Es decir, eh, tiene que haber una matriz de consistencia. La matriz, el contenido, lo hace con su asesor individual, pero el que se asegura que esté en todas las partes de la tesis es el profesor que va a estar con ustedes el día sábado. Esa es su labor, porque si al asesor individual le cargamos la parte metodológica, usted va a demorarse demasiado en culminar su tesis. Si usted tiene clases los sábados para armar ese documento y tiene su asesor para la problemática de su tema de tesis usted va a conseguir al final elaborar el informe competente para poder sustentarlo. Esa es la diferencia. A ver, nos comentan algo más. No, no hay restricciones en general, y, y repito, para el caso del personal de suficiencia profesional, el director de carrera es el que revisa la naturaleza de esa experiencia, ¿no? Hay flexibilidad, salvo algún caso extremo que ya comenté, ¿no? La respuesta de la carta de aprobación no debe demandar más de tres días, con y eso, ¿eh? es salvo que hubiera una acumulación de expedientes, pero es muy rápida. Eh, sí, si ustedes quienes desean hacer la modalidad de tesis de manera regular, que ya llamamos autónoma, usted simplemente tiene que este, presentar su plan de tesis a la dirección para que procedan con el inicio de la actividad. Sí, señorita Flores, el informe TCP requiere esa modalidad, si sí, es suficiencia profesional. El requisito de los tres años de experiencia no tiene que ser en una sola compañía, puede ser la suma de experiencias que le permita llegar a los tres años, no tiene por qué ser una sola compañía. Entiendo, señor Pariachi, que usted probablemente sea civil, habla de diseño de red, distribución de agua potable, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, algunas preguntas específicas reitero, es mejor que las hagan con su director de carrera alguien me pregunta, soy de la carrera de industrias alimentarias pero toda mi experiencia está en el área comercial podría ser no, no, yo en verano no me atrevería ahorita a distinguir si, si el director de carrera va a considerar eso apropiado en relación a la experiencia de un ingeniero de industrias alimentarias o no, no quisiera dar una respuesta que mejor la pueda dar el director de carrera Eh, ok. Veamos otras consultas más. Sí, vuelvo a repetir, los que no eh, pueden llevar la modalidad de titulación lo pueden hacer de forma autónoma, ya sea por tesis o por suficiencia profesional. Es totalmente posible. están muchas consultas en verdad. No puedo resolver todas en este momento. Eh, buena pregunta. En el, señor Contreras Edwin, en el caso de suficiencia profesional solo la puede realizar una persona, no pueden ser dos. La única posibilidad de hacerlo, máximo dos, es si van por tesis. Ya hago la aclaración también. Gracias por la pregunta. Bueno, estoy un poco escogiendo algunas preguntas. Sí, la, las preguntas técnicas específicas prefiero que las hagan con sus directores de carrera, por favor, con tranquilidad, para que puedan resolver sus dudas de experiencia profesional. A ver, nos preguntan sobre eh, la demora en sustentar. Eh, no puedo dar eh, una, un intervalo exacto, pero solo por experiencia puedo decir que en general los alumnos que han culminado el programa, las 14 semanas, los que más rápido entran a titulación lo hacen en un intervalo más o menos de seis meses. ¿no? Son los que tienen mejor performance, pero no niego que alguien lo pueda hacer en menos tiempo. ¿no? Eh, y obviamente los que hacen por suficiencia profesional y tienen bien armado ya su documentación, de información de la experiencia profesional eh, logran también hacer sustentaciones bastante, bastante rápidas. Por supuesto, la colegiatura que obviamente no controlamos nosotros, pero todos los ingenieros de la Universidad de San Ignacio Loyola pueden colegiarse en el capítulo que corresponda en el colegio de ingenieros. Ahora, en qué capítulo no lo determinamos nosotros, eso lo determina el colegio de ingenieros, pero por supuesto que se pueden colegiar. Eh, respecto a autorizaciones de empresas, sí menciono lo, lo siguiente. Asegúrense que si, si ustedes dependen, sobre todo en el caso de tesis o su suficiencia, dependen de información de alguna compañía, esta compañía les pueda otorgar una carta de autorización de la información. Ha ocurrido lamentablemente que comienzan el proceso y luego nos informan que no tienen acceso a los datos. Entonces, asegúrense esto a través de un documento donde la compañía les da acceso a esta información, porque sin los datos no van a poder obtener resultados. Sí, lo que figura en el título profesional, en la modalidad regular o en la modalidad CPL, es exactamente la misma. Obviamente que los nombres no son los mismos, ¿no? En uno, por ejemplo, es industrial y comercial y en CPL se llama industrial. La carta de autorización, eh, no, no, no va dentro de la tesis, solamente que es un, digamos, un soporte para que no tengan dificultades luego con los datos, ¿no? Que parece que algunas personas no han podido ingresar, este, todos a tiempo. Me preguntan bastante por los costos. Voy a volver a mencionarlos en todo caso. <coughs> <coughs> Bien, un momento, un momento, por favor. Ah, gracias. No tengo, esto, tengo un problema de alergia que se activa temprano, o en las noches. Sí. Pero gracias por el comentario. Sí, sin duda. Algunos me dicen si. Si pueden tener listo su plan de tesis comenzando el programa, por supuesto. Por supuesto que sí. Repito, la mayoría lo elabora en el programa, pero si alguien tiene ya avanzado su plan, por supuesto que se lo podemos aprobar. O sea, 14 semanas, plan, proyecto, informe. Si alguien tiene ya avanzado su propuesta, por supuesto que se la podemos aprobar en el breve plazo. No hay ningún problema. No es lo común, pero no nos cerramos a que esto pueda darse también, obviamente, ¿no? Ok. No, no, este, no tiene ninguna relación con el costo, ¿no? Es simplemente un tema de eficiencia respecto a que usted lo podría hacer en menos tiempo. Ok. Muy bien. Entonces eh, entiendo que esta documentación. De los PowerPoint se las van a pasar a aquellos que están inscritos porque han registrado su correo, se las van a, a enviar. ¿Correcto? Eh, la grabación también. Bueno, compartiré con el personal de marketing, por favor, la, la grabación, porque esta no, no la estoy controlando yo en este momento, para que puedan este, ver la repetición y hacer las consultas. Entonces, tienen la modalidad de tesis, la modalidad presencial, la parte normativa está regulada, los costos son los mismos. Correcto. Tienen el periodo de inicio, que es el 6 de febrero. Eh, van a tener información de las cuentas de correo de los directores para que absorban sus consultas académicas y todo lo que es administrativo y documentario con la señorita Bernison en el correo que va a aparecer en la presentación que compartí el día de hoy. Sí, eh, sí señorita Labrín, solamente pueden participar bachilleres de la Universidad de San Ignacio Loyola, nada más. Sí, señor Vázquez. Eh, en verdad tengo muchas consultas, pero ¿qué es lo que usted exactamente me quería plantear? Lamento no poder haber contestado todo porque en verdad se ha juntado de pronto eh, muchos temas. Eh, una vez aprobado el, el informe final y pasado la sustentación. El tiempo máximo que tiene el jurado son 15 días para presentar observaciones. Usted las levanta, si existieran, son 15 días más. Así que el máximo escenario, luego de haber aprobado todo su informe para sustentar, es 30 días. Pero si no hay observaciones, esto se puede reducir a 15 días. A ver, un ratito, permítame, por lo menos, compartir el correo a la señorita Berninson, un momento. he compartido para todos el correo de la señorita Berninson que va a atender todos los aspectos administrativos, por favor. No siguen las consultas. Sí, señor Vázquez, pero a ver, me, me pregunto, usted me insiste que no contesto su consulta, pero ¿cuál es? Por favor, si la puede escribir, estoy atento acá. No, para el título, señor eh, Para el título no exigencia del idioma. El idioma es un requisito de graduación, o sea, para obtener el grado académico bachiller. Para el título no. Ya, señor Vázquez, a ver, usted me dice que le piden varios documentos adicionales. No estamos pidiendo ningún documento adicional. Estamos pidiendo, si va por tesis... Estamos pidiendo su DNI, su diploma si lo tiene, copia del documento si lo ha tramitado, y el tema de la declaración jurada. Eso es todo lo que estamos pidiendo. No hay nada adicional. Uh -huh. Me solo demanda organizar unos seis o siete archivos y poder enviarlos, ¿no? Ok. ¿A qué me refiero con llevarla autónoma? Si ustedes no quiere aplicar por el programa, tiene toda la libertad de hacerlo de manera regular. Regular quiere decir que usted solo le presente el plan de tesis al director de carrera, se lo aprueban, se le asigna un asesor por 12 horas y solo con las 12 horas usted va a culminar su informe de tesis para sustentar. Esa es la modalidad regular. Señor García, si alguien tiene. Listo, su plan de tesis y lo puede presentar apenas comience el programa, no hay problema. La mayoría lo elabora mientras dura el programa, pero si usted lo tiene listo y está en condiciones de ser aprobado, lo aprueban. No es la mayoría. En mi experiencia, casi nadie lo tiene listo al inicio del programa, todos lo elaboran durante el programa. Pero si usted considera que lo puede hacer, bienvenido. La señorita Alfaro nos pregunta sobre el uso de laboratorios. Bueno, si hay requerimiento de diseño experimental con uso de laboratorios, coordinaremos de la manera de los protocolos que tengamos que hacer para que se puedan hacer uso. No ha sido habitual en esta, en esta época de no presencialidad, pero bueno, si la necesidad se da, tendremos que tramitar su ingreso con todos los protocolos para que pueda hacer uso de, de la parte experimental que necesite, ¿no? Ya está abierto, ustedes ya pueden presentar la documentación, por eso he puesto el correo de la señorita Bernison para que pueda atender su documentación. Ya lo pueden hacer. Sí, bueno, estoy atendiendo ahorita básicamente los comentarios del chat, por favor. Ok, bien, agradezco su, su atención, por favor, vamos a continuar. Eh, sí, si alguien tiene interés en seguir la modalidad autónoma, por favor, tiene que dirigirse a su director de carrera, ahí toda la información respecto a este punto. Bien, alguien nos pide que repita los costos, a ver, voy a repetirlo, voy a compartir la pantalla otra vez para ir a esa parte. Es el mismo para tesis o para suficiencia profesional. Si lo pagan al contado es 7.000. Si lo pueden financiar es 7.500. ¿Cómo se financia? Se financia con una cuota de 1.500 y cinco cuotas de 1.200. Eso cubre 112 horas de historia metodológica, 16 horas de historia individual de su tema de tesis y incluye el costo de la sustentación de la tesis. ¿ya? Este es el costo, quizás algunos no estuvieron al inicio. La señorita Carla nos pone, ¿todos aprueban la tesis al finalizar? No, no. Acá ocurren dos cosas. Hay un grupo de personas que abandonan el proceso, eso es inevitable, cambios de trabajo, en fin, o personas que no culminan el proceso, ¿no? Tienen un año calendario a partir que se les aprueba el plan de tesis para culminar esta tesis. Nosotros no podemos garantizar que el 100% lo pueda hacer porque hay factores externos que nosotros no controlamos, ¿correcto? Eh, hay personas que lamentablemente por alguna razón no pueden completar este proceso. Sí eh, respecto a la presentación a los dos Powerpoint como ustedes están inscritos el área comercial a partir de esta información de los datos que ustedes dejan van a proveer los dos archivos que hemos realizado que hemos compartido el día de hoy. Bueno, agradezco su atención. Y estamos ya a su disposición para recibir la información, los documentos o las consultas que ustedes requieran. Buenas noches. Ver, una última pregunta. Dice, ¿En qué tiempo se aprueba el plan de tesis? No hay un tiempo. Eso va a depender de la dedicación, el compromiso que ustedes quieran hacer. Hay gente que lo aprueba muy rápido porque lo elabora rápido, pero hay personas que se toman un tiempo diferente para poder hacerlo. no Depende del tesista este tiempo. Muy bien. Muchas gracias. ¿eh? Buenas gracias a todos. Buenas noches.